pollo, capitán. Lo que vamos a hacer ahora es el experimento. ¡No, Maribel! ¡No! ¿Cómo no, profesor Talinsky? No podemos hacer el experimento. ¿Por qué? Porque todavía no me puedo poner esto y con esto no veo nada. Profesor Talinsky, pero sáquese eso del ojo si no es necesario ahora. Ya. Necesitamos estar muy, pero muy, muy, muy concentrado. Ya, ahí, ya. Ahí sí ahí me veo como un capitán. Sí. Ya, que eso necesitaba. Capitán. Ya. ¡Niños! Llegamos al momento del... ¡Experimento! Y lo que vamos a hacer hoy día es una brújula. ¿Una qué, profesor Talinsky? ¡Una bruja! Uy. Ya empezó con sus cosas, ¿no ve que a mí me da miedo? ¿Cómo vamos a hacer eso, Maribel? Dije una brújula. Una brújula, de esas cosas que para saber dónde está el norte, el sur, para no perdernos, como usted me hace ir a buscar, no sé, plantitas y cosas de los viajes, ¿para eso? ¿Para no sí, perderme? Sí, porque siempre te pierdes, Maribel. Ah, ya, súper. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día es una brújula en casa. Recuerde siempre hacerlo con la mamá, el papá, el primo mayor, todo, pero siempre con alguien que sea mayor que usted. Ya, profesor Talinsky, entonces díganos cuáles son los materiales. ¿Qué necesitamos? Un alicate, un plumón, cortacartón, un imán. ¿Un imán? Ahí está un imán. Pedazo de corcho. Ah, y aquí está. Y un alfiler de gancho. Muy bien, profesor Talinsky. ¿Y esto agüita también sí, necesitamos? Un vaso con agua, un frasco y un bol con agua. Lo primero que vamos a hacer es cortar un pedacito de... ¿De qué? De corcho como una moneda. ¿Del tamaño de una moneda? Con sí. Mucho cuidado sí. Porque puede ser un poco peligroso, ¿cierto? Ajá. Ya. Perfecto. Después, el alfiler de gancho lo vamos a abrir. ¿Ya? Y con el alicate. Con el alicate lo vamos a cortar. Vamos a cortar solo la parte que está como si fuera una aguja. Así es. Lo hago yo, Maribel. No, profesor Talinsky, yo tengo muchísima, pero muchísima fuerza. Así que no se preocupe. Eso. Perfecto, muy bien. Ya. Luego lo que vamos a hacer es pintar un extremo de nuestro alfiler que hemos cortado para marcar cuál será el norte. Así es, Maribel. Esperamos que se pueda ser rojo, verde, amarillo, el color que usted quiera. Sí, luego vamos a traspasar. Uy, con mucha fuerza. Hágalo usted, profesor Talinsky, a mí me cuesta un poco. Con fuerza, con fuerza. Quizás apoyarlo en la mesa. ¡Súper! ¡Ja! Pasó por mi dedo, niños, pero no se preocupen. No, mentira. Así va a quedar, ¿ven? Ya, y ahora vamos a raspar por 10 segundos el alfiler en el imán. A la cuenta de tres. Lo importante es decir que por el lado que lo pintamos, así. Vamos a tener así que frotar. Todos en sus casas, de 10 hacia abajo, a la 1, a las 2 y a las 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Ya, profesor Talinsky, ahora lo voy a poner recipiente. Aquí en el recipiente para que ver dónde nos indica el norte del lugar en el que estamos. 1, 2, 3. ¡Perfecto, Maribel! ¡Muy bien, profesor Talinsky! Como que se dio una vueltecita, ¿sí? ¿Lo vio? Niños, aquí en el estudio, hacia el lado de allá, se encuentra el norte. Quiere decir que este experimento es realmente increíble. ¿Y qué tenemos acá? Por favor, Maribel, agüita. ¡Ay, profesor Talinsky! Sí, entonces vamos a andar con nuestros elementos y con nuestro tarrito. Y donde vayamos, al colegio, a la iglesia, a un paseo de picnic, vamos a llevar nuestro frasquito para ver dónde está el norte y nunca, nunca perdernos. ¿Me lo puedo llevar yo, profesor Talinsky, que siempre ando perdida? Entonces así, cuando vayamos de viaje, yo sé dónde estamos. Bueno, Maribel. Súper, pero pásmelo, profesor Talinsky. Pero... ¡No! Uy, bueno, ya. Pero yo me voy a llevar este y voy a andar en todos lados con este. Pero me tiene que pasar esta cosita. Muchas gracias, profesor Talinsky. Pero, ya, no importa, yo me haré otro. Ya, ya, niños, que les vaya increíble y hagan este experimento para que nunca, nunca, nunca se pierdan. Maribel, ¿sabes dónde estamos? Sí, profesor Talinsky. Ah, muy bien. Mire, para allá, a ver que se dé vuelta. Mire, hay que moverle un poquito. Maribel. ¿Qué, profesor Talinsky? El norte, ¿hacia dónde está? El norte está para allá. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Sí. Fuerte, fuerte, fuerte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿y así? ¿Vamos, profesor Talinsky, al norte? Sí, vaya nomás, yo voy a seguir acá porque estoy interesado en saber qué hay debajo de este lugar.